¿Quién es el Arcángel Metatrón? Saludos cordiales, ciudadanos del mundo. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. El Dios Altísimo es el Espíritu Supremo, pero hay muchos espíritus. Un mantra de síntesis. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. Om. Veneración al Dios Altísimo, a la energía universal y al Arcángel Metatrón. Bien, quería hablar un poco sobre quién es Metatrón. Metatrón es el príncipe de los serafines o el arcángel de los serafines. Es decir, es un jerarca de la evolución angélica que rige sobre el coro angélico más cercano al Dios Altísimo, que es el coro de los serafines o ardientes, porque serafín significa ardiente. Metatrón tiene una cualidad, él refleja a Dios. No es que él sea Dios, sino que él refleja a Dios. Podemos comunicarnos con Dios a través de Metatrón. Su nombre significa el más cercano al trono, porque es, claro, el príncipe de la jerarquía angélica más cercana a Dios. Si consideramos a Dios como una trinidad, Metatrón tiene la cualidad de reflejar a la Trinidad. Algunos creen que Metatrón es Jesús, pero mi opinión es que Metatrón no es Jesús. Jesús, si lo consideramos como parte de la Trinidad, es Dios. Y Metatrón no es Dios, sino que refleja a Dios. O sea, Metatrón refleja a la Trinidad. Jesús es una manifestación de Dios, y al mismo tiempo un hombre. Metatrón es una criatura de Dios. No es una manifestación de Dios como lo es Jesús, al menos en el simbolismo teológico. Algunos creen que Metatrón encarnó en la Tierra como Enoch, como el patriarca Enoch, hijo de Matusalén. Enoch habría vivido 330 años y después ascendió al cielo. Es decir, no pasó por el cambio llamado muerte, sino que pasó directamente a la ascensión de su alma, de su espíritu y de su cuerpo, según algunos. Una vez escuché una canalización en la cual Metatrón dice que no es que tuvo una sola encarnación en la Tierra, que fue Enoch, sino que fue Enoch y fue un montón de seres espirituales y maestros espirituales en distintos planetas del universo. Es decir, es un ser que no es que encarnó una sola vez, sino que encarnó muchas veces. Mi pensamiento es que aunque una chispa de su luz encarne en la Tierra, un fractal de su espíritu encarne en la Tierra, su fractal superior es como que queda en el cielo. Es decir, hay un pequeño porcentaje de él que encarna y la mayor parte de su espíritu está fuera de la encarnación porque es un ángel, muy cercano a la divinidad. Metatrón tiene esa cualidad, él nos conecta con la divinidad. No es que él sea la divinidad, bueno, en el fondo todos somos manifestaciones de Dios. Pero en el Hijo y en el Espíritu Santo predomina la naturaleza como manifestación de Dios. Y en las demás criaturas de Dios, aunque en el fondo también somos manifestaciones de Dios, predomina el elemento como criatura de Dios. Metatrón es un ángel muy cercano a Dios y es fácil confundirlo con Dios. Pero en realidad él no es Dios, sino que él refleja al Padre. Y para mí también refleja al Hijo y al Espíritu Santo. Él refleja a la conciencia cósmica, él refleja a la conciencia crística y él refleja a la energía cósmica. Es decir, él refleja al Dios Altísimo y a la energía universal. Pero él no es el Dios Altísimo ni es la energía universal. Es un ser muy cercano a la divinidad que, bueno, en este mantra de desarrollo que yo pongo acá, donde dice Om, veneración al Dios Altísimo, a la energía universal y al Arcángel Metatrón, le estamos enviando amor al Dios Altísimo y a la energía universal. Pero el Arcángel Metatrón es un ser muy cercano a la divinidad y es un potenciador de nuestra meditación.
En realidad, con meditar en el Dios Altísimo y en la energía universal ya estamos más que cubiertos. Le enviamos amor al universo y nos enviamos amor a nosotros mismos, porque el Dios Altísimo es el yo superior de todos los seres. Y al hacerlo, el universo después nos devuelve ese amor. Por eso, este mantra que yo doy para desarrollarse espiritualmente es tan importante. Dando amor al universo es como vamos a recibir amor del universo. Dándole amor al Altísimo nos damos amor a nosotros mismos. Porque el Altísimo es amor inmanente y realidad trascendente. Él está dentro y fuera de nosotros. El símbolo de Metatrón es el cubo de Metatrón, que si uno lo ve en una cierta posición parece una estrella de David, o un hexagrama, una estrella de seis puntas, pero viéndolo desde determinado punto de vista es un cubo. Es un cubo. El cubo es el patrón electrónico o el símbolo energético del señor Metatrón. Algunos utilizan el cubo de Metatrón como talismán, otros lo utilizan como un mantra para, perdón, como un mandala o yantra para meditar. Por medio de este cubo se puede conectar con Metatrón, aunque el cubo es en el fondo solo una figura geométrica. La invocación al arcángel Metatrón es lo que atrae a Metatrón, en realidad. Sobre todo si le enviamos amor a través de este mantra o de cualquier otro mantra donde le enviemos amor. El amor nos conecta con nuestro yo superior y con la fuente original, y por extensión con todos los seres de luz. Y Metatrón es un ser de luz, que nos encamina hacia la perfección, hacia el amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, como lo enseñó el amado Maestro Jesucristo. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto porque creo que es información que realmente le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.